Bienvenido Acuario, tu lectura de runas para este mes de diciembre. Vamos llegando a fin de año, se acercan las fiestas y vamos a ver qué mensajes tenés para escuchar alrededor de los cuatro elementos. Y después, por supuesto, vamos a sacar también el animal tótem que se está presentando. Bueno, a ver, vamos primero con tu lectura de runas. A ver. Bueno. A ver, Acuario. Bien, tenemos por una parte, es un mes que trae un gran desafío, pero que a la vez es poderosamente positivo. Dentro de lo que es primero el elemento aire, recordemos de que el aire representa la comunicación, que representa el pensamiento y la proyección mental de este mes. Bueno, en ese sentido tenés una runa extraordinaria, que es Manach. Manach es la runa de la humanidad, es la runa que tiene que ver con los vínculos, y hablamos puntualmente de que dentro de lo que es el elemento aire hablamos de un tiempo de apertura. A ver, acá me interesa poderosamente en este mes de que frente a los desafíos que pueda traer el mes, que después vamos a entrar en el desafío puntual que tiene este mes, a ver, en este tiempo la palabra es fundamental. El poder de la palabra, la capacidad que tenés de la palabra en este mes es fundamental porque te va a permitir, digamos, sortear los obstáculos. ¿Y por qué decimos la palabra? Porque en este mes la parte de los vínculos a través de la comunicación van a ser grandes aliados. Estamos hablando de que, a ver, hay que permitirse contar con el afuera, hay que permitirse, si bien hay momentos y desafíos puntuales que uno por ahí decide afrontarlo solo, que a veces uno por ahí no quiere recibir ayuda. Bueno, este es un mes donde los vínculos pueden ser un gran aporte. A veces uno está, digamos, batallando con una situación y es el árbol no te deja ver el bosque, y a veces alguien de afuera, con desde una simple palabra o por ahí con una ayuda, es capaz de ayudarte a armonizar toda la situación. Por eso, en este mes en particular, ten en cuenta los vínculos, abrite. Y de hecho, si tenés, digamos, algún proyecto y demás, y por ahí sentís que por ahí incluso del lado laboral estás un poquito estancado y demás, que eso después lo vamos a hablar en el elemento fuego, pero hablamos de que las redes, el mundo de las redes sociales, el mundo, digamos, donde nos vinculamos, va a estar muy receptivo a tus herramientas y a tus habilidades. Entonces, es interesante que paremos la oreja y que pongamos atención a esa área, ¿no? El aire va a ser un gran motor en este mes. Bien, ahora sí, entrando dentro de lo que es el elemento fuego, y recordemos de que el fuego representa esa energía activa del día a día para avanzar, y por supuesto tiene el área laboral. Bien, ahí es donde tenemos el gran desafío del mes, porque la runa que se presenta es Tiwaz y aparece de forma invertida. A ver, esta runa tiene que ver con el arquetipo del guerrero, es una runa de victoria, de dirección, pero a ver, cuando se presenta invertida, estamos hablando de que es un tiempo que no va a ser favorable para el aspecto del fuego. Es un tiempo donde las cosas van a estar un poco estancadas e incluso vamos a sentir la sensación de derrota por ahí en algunas áreas. Y hablamos sensación y no un hecho definido, porque las otras runas son todas, digamos, particularmente positivas. ¿Qué me interesa que tengas en cuenta desde lo que es el elemento fuego en este mes? La parte reflexiva que tiene que ver al respecto de lo que alcanzamos en este año, es decir, los balances que vienen. Siempre llegamos a fin de año y por más de que, digamos, es un cambio, digamos, de año nomás, pero adentro nuestro termina por ser muy importante. Terminamos por hacer grandes balances. ¿Qué logré? ¿Qué alcancé? ¿Pude superar todo eso que trabajé dentro del año anterior en la pandemia? Cuando salí hacia afuera, ¿lo pude concretar? A ver, y recordá siempre a la hora de cómo te medís desde el fuego que, a ver, no podés medirlo con un año normal como si fuera, digamos, pre-pandemia, porque justamente veníamos en esa salida y socialmente fue un año poderosamente condicionado, y más que nada para el fuego, más que nada para ese aspecto económico activo. Pero por otra parte, igual desde la economía podemos decir igual que eso lo tenemos en la tierra, no en el fuego. Hablamos de un mes estable, pero sí
Me interesa de que cuando vayas a las reflexiones frente a lo que alcancé y demás, que no seas cruel con ese autojuzgamiento, es decir, hagamos un balance, pero tengamos en cuenta, como decimos, el contexto, ¿no?, en el cual se vivió. Y puntualmente es un tiempo que el fuego va a estar en quietud, es decir, va a ser un mes difícil de alcanzar la resolución concreta. Es decir, si había algún trabajo que estabas queriendo terminar, algo que querías finalizar, bueno, se va a ver un poco más dificultosa esa resolución. Y a ver, por eso es que en esta área era tan importante lo que hablamos anteriormente de contar con los vínculos. Es decir, contar con la familia, con las amistades, porque el arquetipo de este guerrero o guerrera que siempre avanza, que siempre pelea, que siempre afronta, bueno, a veces uno se carga muchas cosas en sí mismo y a veces el afuera, esos vínculos que alimentaste también son parte de ese arquetipo de ese guerrero, porque de acuerdo a cómo es uno con los vínculos, es lo que los vínculos te devuelven y también es una cosecha, es otro tipo de cosecha que viene desde el corazón, desde el compartir y que pueda ayudarte también a resolver, y es igual de válido que te ayude a resolver de forma concreta los conflictos que se puedan presentar en esta área. Interrumpo un segundo este video para decirte que podés seguirnos en todas las redes sociales donde vamos compartiendo diferentes contenidos y que también tenés la web oficial de eloraculodelaruna.com, donde podés encontrar un montón de artículos que voy subiendo semana a semana. Y por supuesto recordé también de que en esotérica.com.co vas a encontrar mis cursos online de runas, como también el de otros profesionales de la magia que son mis colegas. Continuamos con el video. Por eso es que me interesaba mucho que lo tengas en cuenta. Por otra parte, dentro de lo que es entrando en el elemento agua, que recordemos de que el agua representa el aspecto emocional, los sentimientos y por ende también el amor, es un mes extraordinario de disfrute porque, a ver, aparece una runa como Lagutz y Lagutz es una runa que justamente está representada, se la asocia a la luna, a las aguas, porque tiene que ver, primero, en lo individual y personal con el viaje interior. Habla de el... Es un mes especial para viajar hacia adentro, ¿por qué? Porque es una runa que te permite y te avisa de que en este tiempo vas a tener más habilidad para sumergirte en tus propias aguas y encontrar esa riqueza interior y reconocer lo que internamente sentís y deseas experimentar y vivir. Hay gran claridad para observar en la profundidad de esas aguas. Como también, y más con una runa como Manach, también hablamos de que como uno puede percibir lo que internamente se mueve en las aguas interiores, también le permite eso poder expresarlas de mejor manera, poder expresar su verdad y con la calidez de las aguas, es decir, con armonía expresar aquello que uno siente, sin dañar. Es una runa que te invita a abrir el corazón en ese sentido, porque vas a encontrar de que cuando te abrís, lográs que del otro lado se te aprecie aún más, se te reconozca y se te apoye. Entonces es un mes de que a veces creemos de que por ahí más energía, más fuerza alcanza los objetivos. Bien, y este mes dice que no es de esa manera. Los objetivos se alcanzan desde el corazón y desde el diálogo, generando unión y vínculos fraternales, que a veces más energía activa no es equivalente a más resultados, sino que desde la otra área vienen los resultados, desde ese sentir y desde esa acción. También en cuanto a lo que es el amor, a ver, ya habrás descubierto que es una runa extraordinaria para el amor, porque habla de que primero si estás en una relación de pareja, esa relación está entrando en un periodo, digamos, de romance particular, porque hablamos de calidez, de claridad, pero también de que emocionalmente esa claridad, ese poder expresar naturalmente lo que se siente y lo que se desea y que te invita a hacerlo, también del otro lado vas a encontrar esa fraternidad, ese compañerismo para dar el paso emocional que se desee.
También, si estabas conociendo a alguien o buscando a alguien, bueno, habla de mostrarse desde la profundidad tal cual uno es. De hecho, es un mes muy bueno para encontrar pareja, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que abrirse, porque si yo me cierro desde el aire, desde el compartir, desde el dialogar y conocer al otro, yo me cierro en ese sentido, también esta profundidad, la belleza del interior no se puede ver. Entonces no podemos alcanzar esa relación deseada. Hablamos de que es un tiempo de permitirse el disfrute, ¿no? Bien, desde lo que es ahora el elemento tierra, que representa las bases, la estabilidad, el aspecto más concreto, es también un muy, muy buen mes. Por eso decíamos de que hablamos, digamos, de esta suerte de estancamiento, de dificultades que vemos en lo que es el elemento fuego, pero que solamente abarca el fuego, porque la tierra se presenta una runa como Ingvas, y Ingvas es la runa de la semilla, es una runa muy positiva en ese sentido. Primero hablamos de estabilidad, de tranquilidad desde el aspecto concreto, pero también hablamos, porque sigue siendo una semilla, sigue siendo la runa de la fertilidad por excelencia, y esa fertilidad viene del reconocimiento del ser, del potencial del ser en su plenitud. Entonces, a ver, si bien a veces por ahí algunas de esas cosas que teníamos proyectadas, que proyectó la ilusión, tuvimos la ilusión y gestamos una idea de cómo la queríamos bajar y por ahí no fue de esa manera, el proceso hacia el avance hizo que descubriéramos más herramientas de uno mismo, que por ahí aplicadas en esa área no dieron los resultados de la forma deseada, pero que sí se transformaron en experiencia concreta que es capaz de nutrir y que a la vez las emociones y la forma de reflexionar las experiencias vividas fueron positivas y hablamos de un empoderamiento. El punto es que no hay que perder el ojo, poner el ojo en la derrota, poner el ojo en todo aquello que no se alcanzó, sino que hay que poner el ojo en reconocer todo lo que se ha crecido. Vamos a ver qué tótem te está acompañando en esta lectura, en este mes tan particular. ¿Quién te está guiando? A ver. Bueno, el tótem que te guía es un tótem extraordinario porque es el tótem del lobo. El lobo es un poderoso aliado en estos tiempos porque justamente, a ver, el lobo no pierde el tiempo donde no pierde desgastando energía, no pierde el tiempo observando una pérdida. ¿Por qué? Porque de él depende su supervivencia y confía muy bien en el clan. A través de su nobleza y su rol en la manada, genera justamente esa estabilidad dentro de su propio clan, dentro de su propia manada, reconoce su rol y al cazar como manada en equipo desgastan menos energía y la aplican en lo importante y cada uno cumple un rol desde la fortaleza que tiene. Por eso, como decíamos, es un mes interesante para las alianzas y el lobo te ayuda a reconocer más fácil esas herramientas, esa experiencia vivida, aprendida y que ya está solidificada en uno. El lobo te va a hacer ver todo eso que ya creciste y que por ahí uno no ve o no lo toma en cuenta o no lo valoriza del todo, pero que es fundamental para encarar no solo un buen mes, sino un excelente desarrollo del próximo año. Así que si querés conectar con el lobo, que te lo recomiendo en este mes, acá en las tarjetas te voy a estar dejando un video en particular que hicimos exclusivo del lobo, de este tótem, como también de las cuatro runas que salieron en la lectura en el día de hoy. Acá en las tarjetas te voy a estar dejando un video en particular con el significado de cada una, derecha, invertida, para que puedas hacer aún más propia esta lectura y le saques aún más riqueza. Y sin más, no te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y espero de que tengas un extraordinario mes de diciembre, unas felices fiestas y un gran comienzo de año. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashwords y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.